Iniciamos con los resultados del más reciente estudio de opinión de Sid Gallup. La encuesta abordó diversos temas como seguridad y economía. También se evaluó la gestión del presidente Nayib Bukele. 9 de cada 10 personas considera que la violencia ha disminuido en el país. Así lo revela el estudio de opinión pública realizado por Sid Gallup, quien señala que los salvadoreños avalan las medidas de seguridad como el régimen de excepción. 92% entonces considera esto y no hay diferencias significativas. Personas con estudios universitarios, personas en las distintas regiones del país, todas están percibiendo lo mismo. Hogares víctimas de un robo o crimen. Bueno, esta es una pregunta que también evaluamos a nivel regional, como los distintos aspectos que estamos viendo en el estudio. Y se está llegando al 8%, es de los más bajos observados en los países que realizamos. Por lo que la violencia ya no es la principal preocupación para los salvadoreños, ya que según la encuesta, ahora las personas apuntan temas relacionados con la economía. El costo de vida y el desempleo son a nivel general la mayor preocupación a lo interno de los hogares. Por otra parte, el estudio de opinión pública detalla que 9 de cada 10 personas evalúa de forma favorable la gestión del presidente Nayib Bukele. Es un resultado bastante alto. ¿Quiénes están expresando favorablemente del mandatario? Bueno, principalmente aquellas personas que consideran que se va por un rumbo correcto en el país, principalmente las personas que consideran que ha disminuido la delincuencia en los últimos meses. Y al consultar sobre la forma de gobierno, estos fueron los resultados. Lo vemos acá, poco más de la mitad de las personas consideran que el sistema democrático es la mejor manera de poder enfrentar la realidad. Un 10%, por el contrario, menciona que hay veces que es mejor un sistema autoritario. El 2024 se llevarán a cabo las elecciones y hasta la fecha, más del 50% de los salvadoreños no tiene un partido de preferencia. Poco más de la mitad de los ciudadanos no tienen simpatías por una u otra agrupación. Nuevas Ideas con un 39%, FMLN con un 2 y un 3% Arena. Nayib Bukele tiene una aprobación muy alta. Y lo que estamos observando aquí es que sí, Nuevas Ideas es el partido más grande, pero hay una diferencia bastante importante entre lo que es Bukele y Nuevas Ideas. Según la encuesta, 8 de cada 10 salvadoreños considera que el país va en el rumbo correcto. Este estudio de opinión fue realizado por medio de entrevistas telefónicas a 1.202 personas. Con imágenes de Juan Castellanos.